primera ronda van a salir los 10 mejores tiempos, los cuales vamos a cronometrar Marcel y mi persona. Así que eso tómenlo en cuenta. Ya ustedes me imagino que han practicado, que han estado viendo el mejor modo, los mejores caminos para acortar su tiempo en la programación. Así que eso tómenlo en cuenta, chicos. Nada de ponerse nerviosos, esto es algo que ya lo han hecho, ya lo han practicado, así que tranquilos. Buenos días. Llegando el anglo. Listo, ya los vamos a validar. Un momento. Gracias al anglo. Buenos días. Listo, ya los vamos a validar. Un momento. Gracias al anglo. Disculpa, buenos días. Una pregunta. Sí, ¿no, Sara? Cuando digamos, se reinicie la página, ¿se puede, antes de como poner el cronómetro, abrir el mapa del laberinto y establecer, digamos, las velocidades del robot para que no salga como el predeterminado ya de la página? No, no, eso es apenas nosotros le demos el visto bueno de empezar. Ustedes tienen que co configurar todo. Ahí lo único que está permitido es que aparezca solo el mapa. De resto, lo que tú modifiques ahí es a partir del tiempo que ustedes tienen de ejecución del programa. Vale, muchas gracias. Listo, entonces vamos a validar del ángulo. ¿Ya está ángulo 1? Presente. Sí, presente. Presente, presente con global. Los cuatro ya están listos. Listo, entonces vamos a darle la primera entrada, por favor, a Bolívar Coding, por favor. Pues Jorge nos va a hacer el conteo. Bienvenido a. Por favor, comparte pantalla. Okay. También, qué pena es que como ¿Cómo era? llegamos tarde, ¿nos puedes regalar las instrucciones que debe tener cada equipo, por favor? Bueno, muy bien. Antes de empezar, tenemos las siguientes sugerencias para los participantes. Para empezar, tienen que, cuando se les llame, tienen que ingresar ya compartiendo la pantalla del VEX Code. Muy bien. Cuando nosotros verifiquemos, tiene que estar totalmente limpia la pantalla. De todos modos, nosotros le vamos a pedir que refresquen la pantalla o que crean, que vayan a crear un nuevo proyecto, ¿no? Eso es para que no, los demás participantes no piensen que hay algún tipo de trampa o demás, ¿no? Lo siguiente, también, al momento en que se les dé el conteo y ustedes, bueno, se les va a preguntar primero si están listos, se va a realizar un conteo. Y a partir de ese momento ya vamos a cronometrar el tiempo en el que ustedes van a programar, ¿no? Van a desarrollar su código para que el robot se mueva del punto 2A, perdón, del 2 al A o viceversa, ¿no? Ya ustedes saben cuál es el camino más corto, así que eso depende totalmente de ustedes. Recuerden que el robot que ustedes vayan a programar tiene que llenar completamente la casilla, ya sea la casilla 2 o la casilla A. Muy bien. Eso por el momento. Okay. Muchas gracias. Gracias. Vale. ¿Lo puede ver?
¿Sí? ¿Se ve? Por favor, si puedes refrescar la pantalla. Ya lo hice. Muy bien, gracias. Y... me pregunta, ¿se puede comenzar de eventos o tengo que morder o tiene que comenzar de drive terrain? Está bien, está bien. Ya, yo te voy a preguntar si estás listo, ya tienes que tenerlo todo preparado y voy a empezar el conteo. ¿Estás preparado, verdad? Dale, pues, sí, sí. Ya. Al conteo de a las tres. Perdón. Tres. Perdón, ya. Ya. Tres. Dos. Un momento, un momento. Tal vez, Marcel, si estás al pendiente, ¿verdad? Del cronómetro. ¿Sí? Sí, perfecto, Jorge. Estábamos aquí en línea. Atento a la cuenta regresiva. Gracias. Tres, dos, uno. ¡Empieza! Ya. Entonces, ya. Listo. Ahí ya concluyó el punto, bueno, el trayecto del participante, ¿no? En sí. Este caso, el robot Axel. ¿De eso? Sí. ¿Cuánto tiempo hizo? Los tiempos los estamos registrando internamente, así que ya se les va a dar cuando termine la primera ronda, ¿ok? Por favor, si pueden hacer el llamado del siguiente participante. ¿Quién sigue? Un momento, perdón, perdón, compañeros. Me acaban de informar de que ahora vamos a dar los tiempos, muy bien. El tiempo que tienes, Marcel, tal vez. ¿Cuál es el tiempo que has tenido del participante, del primer participante, Axe? ¿Se me escucha, Marcel? Hola, hola. Sí, sí. Gracias. Marcel, ¿cuál es el tiempo que tienes del primer participante? Jorge, ¿podemos por favor repetir otra vez la competencia? No, tenemos que entregar el tiempo que realizó el primer participante, en este caso el robot Axel. En mi caso, yo tengo 15 segundos, 15.6 segundos. Bueno, en estos momentos, acaba de competir nuestro primer participante del coloring del equipo Bolívar Coding. Estamos esperando el segundo, ¿cierto? UWU. Chicos de UW, ¿están pendientes, por favor, de compartir pantalla? Hola, es que... Mami. Está muy pendiente de la señal de nuestro jurado Jorge, ¿cierto? Le pregunto al participante si está preparado. Listo, está configurando su set inicial. Revisemos y nos damos cuenta que la configuración está normal, no hay ninguna modificación. Listo, entonces a tu cuenta, estimado Jorge. Muchas gracias, Juan. A la cuenta de 3, 2, 1,
Listo, empieza. Bueno, empieza a programar nuestro amigo de Bolívar Coding. Bueno, eso fue demasiado rápido. Tiempo. Muy bien. Recuerden que apenas concluya lo que es el trayecto, ya se les está cronometrando. De todos modos, yo les comento, para este participante yo tengo 18.6 segundos. Marcel, ¿cuál es tu tiempo? Disculpa. 24. 24 segundos. ¿Lo dejamos en 19, les parece? Sí, sí. Se va a quedar el menor tiempo. Correcto. Muy bien. El siguiente participante, por favor. El siguiente participante del mismo equipo Bolívar Coding es el robot Gamer. Gamer, ¿está presente por ahí para que comparta pantalla, por favor? Presente. Por favor, comparte pantalla. Eso. Ahí ven. Listo. Refresca la pantalla, dale archivo nuevo y abre tu patio de juegos, tu playground. Exactamente, muy bien. A la cuenta de nuestro estimado Jorge. Estar muy pendientes. A iniciar la programación. Ok. Bueno, tal vez mi estimado jurado, compañero Marcel, puede hacer el conteo. Perfecto, Jorge. A la cuenta, cuando diga cero, iniciamos la competencia. 3, 2, 1, 0. Listo, ahí lo completó nuestro amigo del Bolívar Coding, el equipo Gamer. ¿Cuánto tiempo tenemos, jueces? El tiempo que tengo para este participante es 25.1 segundos. Por aquí 27.98 segundos. Entonces nos quedamos con el menor. ¿Nos puedes repetir, por favor, cuál? Para que todos lo escuchemos. En el caso mío, vale. 27.98. No, el menor. Menor es 25.1 segundos. Listo, entonces nos quedamos con 25.1 segundos. Gracias, equipo Bolívar Coding, Robot Gamer. El siguiente en la lista es Paticas de Perro, por favor, presente. Está presente por ahí, por favor, para que comparta nuestra pantalla. Paticas de Perro. Ahí me en la pantalla. Sí. Listo. Okay, gracias. ¿Estás preparado, no? Sí. Muy bien, entonces a mi conteo. 3, 2, 1, empieza. Bueno, termina de codificar su
algoritmo y ya está en ejecución, va a llegar al punto 2 y termina. Ok, muy bien, felicidades al participante. El tiempo que yo tengo es de 40.5 segundos. 40.5 segundos en realidad. Marcel, ¿cuál es tu tiempo? Bien, por aquí 40.08 segundos. Entonces nos quedamos con 40.5. Listo. Muchas gracias al equipo de Bolívar Coding con 40.5 segundos. Gracias, gracias al equipo de Bolívar. El equipo Paticas de Perro, no encontraba el nombre, ¿cierto? Por favor, podemos, puede salir adelante con su equipo, su robot Humberbot. El equipo Bolívar Coding también, Humberbot, por favor. Hola. Bienvenida, Clarisa. Sí. Comparte pantalla, por favor, Clarisa, para ver tu participación. Por favor, Marcel, si puedes hacer el conteo. Espera, espera, es que llega la otra participante del equipo, ya está subiendo. Entonces, ya, ya está, ya está. Hola, Isa, ya me toca a mí. Sí. Casi, digamos. Bueno. Ok. Bueno, recomendarles lo siguiente, compañeros. Para los siguientes grupos, que estén preparados, por favor, para hacer su participación. Que se esté preparando el grupo Cotón, del Club Robot de Programación de Alan Turing, del mismo modo Copito. En ese orden, por favor, vayan preparando. De presentarse. Marcel, por favor, el conteo. Perfecto, voy a iniciar el conteo entonces. Participante, ¿está preparado? Sí. Bien. Cuando diga cero, a la cuenta de 3, 2, 1, 0. Nuestro participante de Bolívar Coding comienza su codificación. Esto es cuestión de segundos. La diferencia de los ganadores es muy mínima. Tenemos muy buenos tiempos en esta excelente participación. Y ya empieza a reproducir su algoritmo. Y ya está próximo a terminarlo. Y tiempo. Jueces, ¿cuánto tiempo tenemos? Para este participante yo tengo 24.3 segundos. En mi caso, 24.17. Entonces nos quedamos con tu tiempo, ¿cierto? Sí, nos quedamos con el tiempo de Marcel. 24.1 o 17, ¿no? 24.1. Gracias, equipo Humberbot. Me dicen por interno de Bolívar Coding, ya llegó MS-S7, ¿es verdad? ¿Está aquí en la sala? No está en la sala, ¿cierto? Bueno, continuemos. Sí, sí, porque nosotros ya habíamos llamado varias veces a lista y nos decía el profesor que no es que no le habíamos dado la palabra, pero no está efectivamente. Procedemos a llamar al Club JJ, a nuestra participante Sara, con el robot IQ2. ¿Ya se ve? Así es. Muy bien, participante, ¿estás preparada? Sí, señor. Muy bien. A mi conteo, por favor. 3, 2, 1, empieza.
empieza la codificación, el equipo JJ, muy bien, excelente. Estamos viendo la ejecución y tiempo, muy bien. Súper. El tiempo que yo tengo para este participante es 27.7 segundos. Bien, por aquí tengo 26.83. Nos quedamos con 26.83. Muy bien, excelente, Club JJ, 26.7, ¿me confirman? Sí. 26. Efectivamente. Gracias a Sara por su participación. Del equipo Incolbot de Bucaramanga, por favor, comparte tu pantalla, Incolbot. Un momento, ya le compartimos. Listo, chicos, por favor, seamos muy eficientes con los tiempos para que no haya retrasos. Gracias, Incolbot. Ya. Listo, jueces, démosle el tiempo de partida, por favor. Sí, por favor, Marcel. Bien. Cuando diga cero. 3, 2, 1, 0. Y comienza desde Bucaramanga a codificar el algoritmo. Muy bien. Muy bien, gracias al participante. El tiempo que yo tengo es de 29.35 segundos. Yo por aquí registré 29.27. Muy bien, 29.27, nos quedamos con ese tiempo. 29.7, participante desde Bucaramanga. ¿26? No, 29.27. 29.27. Entonces 29.2, sí. Efectivamente, gracias a nuestro participante de INHEC Callbot. Ahora se prepara nuestro siguiente participante, del José Eusebio Caro, con su robot Ray. Una pregunta. Una pregunta. Ya se ve. Sí, se ve tu pantalla. Gracias. Muy bien. ¿Estás preparada? Sí. Ok, a mi conteo, por favor, cuando llegue a cero. Uh-huh. 3, 2, 1, 0. Listo. El robot Rey comienza su programación. Está configurando su velocidad para que ande al 10.000 por hora. Vamos a ver si eso lo hace más rápido. Por favor, apaguen sus micrófonos los que no están participando. Axelal. Listo, muy bien. Él mira el mapa, saca las variables, saca los bloques. Vamos a ver si se va por los ciclos, como lo han hecho todos. Sí, efectivamente se va por los ciclos y empieza su programación. Uy, desafortunadamente no lo alcanzó.
Muy bien. El tiempo Ben, para este participante. Déjame revisar un momento, pues, la pantalla otra vez al participante. Uh-huh. Claro que sí. Ah, sí. Ah, ok. No, quería verificar algo. Ya. Gracias, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos, jueces, por favor? El tiempo para este participante es de 59.74. Yo registré 59.22. Repito, 59.22. Nos quedamos con ese tiempo. El 59.2 para todos los participantes, para que todos nos demos cuenta, 59.2. Muchas gracias al equipo Ray. Continuamos con el robot Anglo con su primer equipo, Anglo Color One. Anglo Color One, presente, por favor, comparto pantalla. Sí, presente, ya compartimos pantalla. Listo, Robot Anglo es de Neiva y estaban participando en otra de las categorías del RoboJan y pues ya estamos acá con ellos porque ya terminamos allá en la carrera de bípedos. En estos momentos vamos a ver cómo se va su destreza en el laberinto. Listo, por favor, las instrucciones de archivo nuevo y refrescar pantalla. Listo, no hay nada. Listo, 3, 2, 1. A nuestro conteo, por favor. Espera, un momento. Va a ser a nuestro conteo. Ah, ok. Tienen que refrescar. Por favor, si pueden refrescar la pantalla nuevamente. Chicos, tomen en cuenta lo siguiente, tiene que ser a nuestro conteo, ¿muy bien? ¿Está preparada la participante? Sí. Ok, entonces a mi conteo. Cuando mi conteo llegue a cero, por favor. 3, 2, 1, 0. Bueno, desde Neiva comienzan su codificación. Sabemos que estamos en la celebración del San Juanero, entonces esperamos que sea completa la celebración de parte de Anglo, el Anglo canadiense, ¿no? Y empieza su codificación, su desarrollo. Ah, no, perdón, no ha terminado. Sigue programando. Ah, no, sí, finalizó. Sí, finalizó. Sí, perdón. Se me lagué un poco. Para este participante es de 21.59 segundos. Marcel, ¿cuál es tu tiempo? Bien, 21.55, repito, 21.55. Nos quedamos con el tiempo de Marcel, 21.55. 21.5 para el Robo Anglo One, ¿cierto? Seguimos con el 2, por favor. ¿Puedes compartir la pantalla del número 2, tan amable, del robot Anglo? Qué pena. Es que a nosotros nos contó un tiempo diferente. Y muy diferente. Nos dio 19. Tomen en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos cronometrando. Por eso tenemos dos jurados. Y es lo que se ha colocado en el reglamento. Se tiene que acatar los tiempos que estamos dictando los jurados. Muy bien. Ok, gracias. Gracias. Por favor, el siguiente participante.
El Rodanglo 2, por favor. Ya se está conectando. Perdón, yo no soy ese robot, pero pregunta B, en la segunda ronda, digamos, ¿qué hago peor que mi tiempo? ¿Que mi tiempo en la primera ronda? ¿Yo me quedo con el tiempo de la primera ronda o la segunda ronda? Tomen en cuenta lo siguiente, compañeros. Para la segunda ronda van a ingresar los 10 primeros mejores tiempos. Muy bien. Yo sé, pero digamos que una persona pasa y hace mejor tiempo en su primera ronda que su segunda. ¿Se queda con el tiempo de la primera ronda o de la segunda? Los tiempos de la primera y de la segunda ronda son independientes. O sea, si tú pasas a los 10 primeros, vas a empezar desde cero, ¿no? Ahí ya se les va a tomar en cuenta. Dale. No va a perjudicar en nada tu tiempo, eso toma en cuenta. Dale, gracias. Muy bien, para la participante, o el participante, ¿está preparado? No tiene el mapa. Estamos listos. Muy bien, a mi conteo, por favor, cuando llegue a cero. ¿Está preparado, verdad? Ya. 3, 2, 1, 0. ¿Es el internet? No se le ve. Y empieza a programar. Muy bien, excelente. Ya va a terminar y efectivamente termina. Gracias al Anglo 2 por su participación. ¿Cuánto tiempo tenemos, jueces? Para el participante yo tengo 1 minuto y 7 segundos. Yo registré 1 minuto 7 segundos con 18. Nos quedamos con tu tiempo, Marcel. 1 minuto con 1 segundo. Con 10 segundos, perdón. No, con 1 minuto con 7. Con 7 segundos, listo, muy bien. Por favor, Rodanglo 3, por favor. Por favor, tienes que refrescar la pantalla. Estoy notando que están presentando desde la misma cuenta. Tienen que hacerlo, por favor. Listos. Muy bien, gracias. Marcel, si puedes hacer el conteo, por favor. Con gusto, Jorge. Bien, ¿listo el participante? ¿Me confirma, sí, por favor? Bien. Sí. Cuando diga cero. 3, 2, 1, 0. Y empieza la programación de nuestro participante del anglo-canadiense. Vamos a ver cómo hace su diseño de programación.
Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos, jueces? Para este participante tengo 28.7 segundos. Yo registré 29.02. Repito, 29.02. Entonces nos quedamos con mi tiempo, ¿no? Que sería 28.7. El menor tiempo. ¿Me puedes confirmar, por favor? Para que quede. 28.7. 28.7, muchas gracias. Para el equipo ángulo 3, por favor, el ángulo 4. Ángulo 4 está ahí presente. Muy bien, ¿el participante está preparado? Listo. Muy bien, a mi conteo, cuando llegue a cero, por favor. 3, 2, 1, 0. Bueno, esa programación fue extremadamente rápida. Vamos a ver cómo es la ejecución. Parte de RoboAnglo 4. Y termina su participación. ¿Cuánto tiempo tenemos, jueces? El tiempo para esta participante es de 25.06. O 25. Marcel. Yo registré 24.73. Repito, 24.73. Muy bien, nos quedamos con tu tiempo, Marcel. 24.73. 24.7, muy bien. Excelente. Gracias a nuestro participante RoboAnglo. Signbot, por favor, presente de San José de Guaviare, Signbot, que está muy animado ahí en el chat de la transmisión en Facebook. Signbot, por favor. Samuel. Pantalla. Samuel Sánchez. Muy bien, Marcel, si puedes hacer el conteo. Okay. ¿Listo el participante? Sí, él está listo. Perfecto. Cuando llegue a cero. 3, 2, 1, 0. Y empieza la programación de parte de San José de Guaviare. Vamos a ver cómo les va. Y ya le da play. Vamos a ver cuánto tiempo se demora en su ejecución. Y muy bien. El tiempo para este participante es de 27.25. Yo registré 27.19, repito, 27.19. Muy bien, nos quedamos con tiempo, Marcel. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente equipo. De Team Robot MD de Ultron. ¿Me repites, por favor, el tiempo anterior? Disculpa. Muy bien, es 27.19. Listo, muy bien. De Team Robot MD de Ultron, por favor.
Tiene que refrescar la pantalla, por favor. Gracias. Ok, ¿el participante está preparado? Sí. Muy bien, a mi conteo, cuando llegue a cero. Bueno. 3, 2, 1, 0. Ya. Listo, acaba de terminar su participación de Steinbot. Muy bien. Perdón, de Ultron. Sí, sí. El tiempo que registré es de 37.8 segundos. Yo registré 37.34. Repito, 37.34. Nos quedamos con tu tiempo, Marcel. 37.34. Muy bien, se prepara Kat, también del mismo equipo de MD. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, estás compartiendo. Por favor, tienes que refrescar el VEX. Y Marcel, por favor, a tu conteo. Bien, por favor, me confirma el participante. Estoy listo. Bien, cuando llegue a cero. 3, 2, 1, 0. Bueno, nuestro equipo MD en su segundo participante, con su segundo participante ya está codificando su algoritmo para posteriormente ejecutarlo. En este momento se empezó. Listo. Vamos a ver. Efectivamente llega al punto final. ¿Cuánto tiempo tenemos, jueces? Muy bien. Tengo registrado 36.7 segundos. Yo tengo registrado 37.14. Repito, 37.14. Muy bien, entonces nos quedamos con mi tiempo. Sería 36.7 segundos. Listo, muchas gracias. Seguimos con el participante Robex, de también el Team Robotic MD. Robex, por favor, comparte pantalla y se alista Fauno de Tecnomayor. Bueno, me voy. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, sí, estás compartiendo. Chicos, antes de empezar, ahora sí me escuchan. Qué pena, tuve problemas con mi micrófono toda la mañana. Un saludito a Jorge, a Juan David y a Marcelo. Y a todos los participantes, un saludo. Ahorita, después de que termine la ronda, hablamos. Bien, pues. Ok. Gracias, Mr. Robot. ¿Preparados? ¿Está preparado el participante? Sí, señor. Muy bien. A mi conteo, cuando llegue a cero, por favor. 3, 2, 1, 0.
Listo, empieza el tiempo de este participante, Robex, del Team Robot MD, desde Bogotá. Vamos a ver cómo le va. Cada equipo tiene su forma de programar. Nuestro participante en este momento lo va a hacer por ciclos. Vamos a ver cómo le va con su ejecución. Y efectivamente termina el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos, jueces? Para este participante yo tengo registrado 45.6 segundos. Yo tengo registrado 45.36, repito, 45.36. Entonces nos quedamos con el tiempo de Marcel. 45.36. Siguiente, por favor. Tecnomayor con su robot Fauno, por favor, comparte pantalla. Por favor, al participante tiene que refrescar la pantalla. Por favor, si me ayudas, Marcel, con el conteo. Con gusto, Jorge. Bien. ¿Está listo el participante? Sí. ¿Puedes, por favor, correr el playground para la izquierda, por favor, y colocarlo un poco? ¿Ah? ¿Es que? Ok. Bien, cuando llegue a cero. 3, 2, 1, 0. Y empieza el equipo Fauno de Tecnomayor. Vamos a ver cómo va su ejecución. Muy bien. El tiempo registrado para este participante es de 22.92 segundos. Yo registré 22.97. Repito, 22.97. Muy bien. Entonces nos quedamos con mi tiempo, que es 22.92. Listo, 22.9. Muy bien, equipos. Así llegamos a nuestra primera ronda, a finalizar nuestra primera ronda. En un momento les definiremos quiénes fueron los primeros en pasar a la siguiente ronda. ¿Listo? Denos unos minutos. Jueces, por favor, revisar. Claro que sí. Mientras tanto, creo que Mr. Roboto tenía algunas palabras para darles a los participantes, si es que está ahí presente. Claro que sí. Bueno, vamos a prender cámara para que nos vean. Primero que todo, un saludo a todos los equipos. Muchísimas gracias por estar aquí. Pedimos disculpas, yo entré cuando iba a empezar el primer participante porque estamos terminando Biped Race y esto empezó un poquito temprano. Teníamos ahí una dificultad con uno de los equipos que había dicho... Bueno, fue una confusión lo que pasó con el equipo de MS7 que nunca se conectó. Recordemos que a pesar de que si se empieza un poquito más temprano la competencia, pues siempre se da el tiempo de la reunión y si se entra durante ese tiempo, si alcanzan a entrar, no hay penalización. ¿Cuándo hay penalización? Cuando entran después de la hora acordada. ¿Listo? O sea, en este caso la hora acordada era de 10 a 12. Si ya entran a este momento, si hay penalización, si no están en la reunión principal. Pero digamos que no entraron a la reunión principal, empezó el reto 10, 15 minutos antes, pero todavía está dentro del tiempo de la reunión, si entran, pues no hay penalización. Eso fue como un malentendido que tuvo el participante, no entró para hacer la aclaración al respecto. Queda decir que muchísimas gracias a todos los equipos participantes. Recordemos que esta modalidad en Coloring,
por tener tantos equipos inscritos, a pesar de que varios no llegaron, eso ya se nos sale de las manos, se inscriben, nosotros premiamos según los equipos inscritos. En ese caso, los equipos inscritos que llegaron ya participaron, tuvieron la primera ronda y ahí van a participar los primeros 8. Creo que hay una pregunta de Sara. A ver, Sara, cuenta. Perdón. Pues sin culpa. Ah, bueno, pensé que tenías pregunta. Listo, no hay problema. Entonces, les recordamos eso. Listo, ya tenemos los 8. Entonces, me gustaría, recordemos, vamos a decir los 8 que clasifican la segunda ronda. Esta segunda ronda es definitiva, o sea, no cuenta el tiempo de la primera, simplemente cuenta el tiempo de la segunda. Son 8. Mil disculpas, creo que ha habido una confusión. Son 8 las personas que van a clasificar. Por reglamento son 8. ¿Listo? Ha sido un error mío. Bueno, les voy a aclarar algo que está por reglamento, ¿listo? Por reglamento. En el reto colorín, si tenemos más de 20 participantes inscritos, se hace de la siguiente forma. Una primera ronda que la hacen todos los equipos. De ahí pasan los mejores 8 a la segunda ronda, que es final y definitiva. Solo se hacen 3 rondas cuando son menos de 10 equipos. Eso está por reglamento, ¿listo? Si hay de pronto un problema de comunicación, de pronto en la reunión o antes, pero por reglamento está así, para que quedemos eso muy claro. ¿Ok? ScienceBot tiene una pregunta. No, ya la respondiste. Creí que eran, pues habían dicho que eran 10 y pues pensábamos que eran 3 rondas, entonces un estudiante se quedaría sin participar. No, es por reglamento es así. ¿Listo? Si revisamos reglamento, ahí está el reglamento muy claro, que es cuando hay 20 participantes en coloring. Lo que pasa es que en otros retos, cuando hay 20, pasan los mejores 10, en coloring pasan es 8. Listo, de pronto ahí pudo haber ido la confusión, porque en otros retos fue así, con 10, pero en coloring es 8 que pasan a la segunda ronda y son solo 2 rondas. Listo, eso se maneja así desde el Road Jam All Stars, así se ha manejado todo el año. Solo se hacen las 2 rondas, nunca son 3 en colorín, las 2 rondas se hacen cuando tenemos 10 o menos equipos. ¿Listo? Sí, bueno. Es una recomendación que nos dio la participante que deberíamos incluir que en esa categoría solo pueden participar 2 estudiantes, y no abrirlo a 3 para que no haya uno que se quede solo, sino que en el formulario pues se podían registrar 3 niños para esta categoría. Entonces es como la salvedad que hace ella para unas próximas ediciones, ¿listo? No, ahí lo que se hace es, o sea, siempre puede hasta 3. Si ustedes desean, o sea, lo que han hecho varios equipos es que se inscriben por separado, o sea, eso ya depende de cómo lo quieran hacer. Pero, o sea, siempre para todas las categorías podemos tener hasta 3, ¿listo? Normalmente siempre maneja el robot, es el que lo hace mejor, o sea, ya eso ya depende, ya el manejo interno de los equipos, ¿listo? Bueno, yo creo que no siendo más, Jorge, si nos indicas entonces cuáles son los equipos, los 8 que clasificaron, empecemos desde el octavo, por favor. Claro que sí, bueno, antes de dictar los 8 que han podido clasificar, les pido disculpas a todos los participantes, ha sido un error mío, una confusión. Son 8 personas las que van a clasificar, no 10. Muy bien. Entonces, con el octavo puesto, con un tiempo de 26.7 segundos, está el robot IQ2 del Club JJ. Muy bien. Entonces, clasifica la segunda ronda. En el séptimo puesto, con un tiempo de 25.1 segundos, el robot Gamers del Bolívar Coding. Muchas gracias. Súper. Felicidades, chicos. Para el sexto puesto, con un tiempo de 24.7, el robot Anglo Color 4 del robot Anglo. Muy bien, del equipo robot Anglo. Para el quinto puesto, con un tiempo de 24.1 segundos, el robot Humberbot del Bolívar Coding, del equipo Bolívar Coding.
En el puesto número 4, con un tiempo de 22.9, el robot Fauno de Tecnomayor. Continuamos con el puesto punto 3, con un tiempo de 21.5, el robot Anglo Color One, de robot Anglo, del equipo robot Anglo. En el puesto número 2, con un tiempo de 18.6, el robot Uwu de Bolívar Coding. Y en el puesto número 1, con un tiempo de 15.6 segundos, el robot Axe de Bolívar Coding. Esos son los 8 equipos que han clasificado a la siguiente ronda. Listo, ahí dejamos de compartir, simplemente para que fuera muy transparente, así es como nosotros llevamos el resultado, ustedes ven que automáticamente nos aparecen en verde los equipos que clasifican. Entonces, vamos en el mismo orden, por eso no cambiamos el orden, porque vamos en ese mismo orden. Entonces, en este caso, por ejemplo, el que sigue para que se prepare es el equipo AXE, que fue el primero que hizo la ronda, entonces vamos en ese orden. Simplemente voy a decir el orden en que van a ir estas 8. ¿Listo? Y ahí me confirman los jueces. Sería, va Bolívar Coding Axe, Bolívar Coding Ubu, sigue Bolívar Coding Gamers, luego va Bolívar Coding Humberbot, luego va Club JJIQ2, luego va Robot Anglo Color One, luego va Robot Anglo Color 4, y por último, Tecnomayor 4. Entonces, los dejo, jueces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mr. Roboto. Muy bien, entonces ya vamos a dar inicio a la segunda ronda. Espera, Jorge, es que hay un profesor que está levantando la mano. Claro que sí. ¿Tiene alguna Creo pregunta? Que es Sebastián, profesor Sebastián. Parece que no, se arrepintió. Bueno, antes de empezar con la segunda ronda, quiero saber si tienen alguna pregunta, para no interrumpir la participación de los competidores. ¿Está todo listo, no? ¿Todo claro? Muy bien, Santiago, ¿tienes alguna pregunta? Sí, entonces en esta ronda, ¿puede participar otra persona del mismo grupo? Si esta persona está inscrita en tu equipo, obviamente puede participar. ¿Sí? Muy bueno, bien, claro. Muchas gracias. Obviamente, así que tomen en cuenta eso. Gracias. Ok, entonces vamos a dar inicio a la segunda ronda. Por favor, el equipo de Bolívar Coding con su robot Axe. Si puede compartir nuevamente. Ya. ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí. Muy bien. ¿Está preparado el participante? Si puedes correr un poquito el playground a la izquierda, por favor. Ok. Súper. Gracias. Muy bien. ¿Estás preparado, verdad? Sí. Ok. A mi conteo, cuando llegue a cero, por favor. 3, 2, 1, 0. Y empieza la programación. Para los que se acaban de conectar a nuestro en vivo, estamos en la segunda ronda del laberinto o coloring, como lo llamamos aquí en Roboyan, Colombia, en su edición Centro Sur, y termina su participación el equipo de Bolívar Coding con su primer robot. Muy bien, el tiempo para este participante que tengo registrado es de 28 segundos. Yo registré 26.64. En este caso nos quedamos con el tiempo menor. 26.64. Muchas gracias. Muy bien. Está lista nuestro segundo participante, también de Bolívar Coding,
Ugu, Udu, ¿cómo es que se llama? Ugu, Ugu, por favor. Ugu, por favor, comparte pantalla. Ok, antes de continuar, ¿no? Recomendaciones nuevamente. Los robots tienen que tapar completamente los círculos, por favor. Muy bien, eso estamos verificando en cada participación. Marcel, si puedes ayudarme con el conteo, por favor. Con gusto, Jorge. Bien, listo el participante, por favor, me confirma. Sí, pero te quis que se me seleccionó esto y no sé. Ok, si presenta problemas, recargue nuevamente la página y nos avisa cuando esté listo. Listo. Ok, ¿listo? Listo. Bien. Cuando llegue a cero, 3, 2, 1, 0. Muy bien, el tiempo que registré para este participante es de 22.48. Bien, yo registré 22.79, repito, 22.79. Muy bien, entonces, por favor, les pedimos a los participantes que 19. Desactiven sus cámaras y desactiven sus micrófonos, por favor. El tiempo que tengo para este participante es de 22.48. Entonces, nos quedamos con ese tiempo, ¿no? Listo, 22.4 para... Que todo quede muy claro, ¿cierto? Gracias, Jorge. Tenemos ahora la participación de Gamer, ¿cierto? Nuestro tercer equipo de Bolivar Coding. Así es. Muy bien. Por favor, al participante, si puede refrescar. Ah, ya lo hizo, muy bien. Muy bien, ¿el participante está listo? ¿Me confirma? Hola, hola, ¿se me escucha? Se le escucha. Gracias. Por favor, el participante. Sí. Ok. Por favor, si en lo posible traten de activar sus micrófonos para confirmar. Muy bien, a mi conteo, cuando llegue a cero. 3, 2, 1, empieza, 0. Empieza su programación gamer de parte de Bolívar Coding desde Cali. Vamos a ver cómo va su participación. Estamos en la segunda ronda de RoboJam Colombia. Muy decisivo esto, está muy reñido porque los tiempos están muy cercanos. Vamos a ver cómo nos va. Listo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Para este participante yo tengo el tiempo de 41.4. Yo registré 42.15, repito, 42.15. Muy bien, entonces nos quedamos con mi tiempo, 41.4. Listo, muy bien, gracias, Carlos, gracias equipo. Ahora seguimos. Cumberbatch. Hola. Hola. Listo, te escuchamos. Gracias. Pon el playground, por favor. Muy bien. Muy pendiente a las indicaciones del juez, por favor. Marcel, por favor, si puedes. Con gusto. ¿Pueden, por favor, correr el playground para la izquierda? Ajá, para ver. Ok. Bien, por favor, me confirma que el equipo esté preparado. Sí, estamos listos. Excelente. Bien, cuando llegue a cero. Okay. 3, 2, 1, 0. Muy bien, el tiempo que tengo registrado para este participante es de 23.9 segundos. Yo registré 24.43, repito, 24.43. En este caso nos quedamos con mi tiempo, que sería 23.9. Por favor, el siguiente participante. El siguiente participante es el Club JJIQ2. Sara, por favor. ¿Ya ves mi pantalla? Sí, sí, se está compartiendo tu pantalla. Okay. Muy bien. Ok, ¿estás preparada? Sí, señor. Muy bien. Entonces, a mi conteo, por favor, cuando llegue a cero. 3, 2, 1, 0. Uy, muy rápido, muy bien, excelente, Sara del Club JJ. ¿Cuánto tiempo muy tenemos? Bien. El tiempo registrado para esta participante tengo 27.1 segundos. Yo registré 26.80, repito, 26.80. En este caso nos quedamos con tu tiempo, 26.8. Muchas gracias por tu participación. Seguimos con Robot Anglo, el Robot Anglo One, por favor.
Listos. Marcel, por favor, si puedes ayudar. Sí, por favor. Gracias. Bien, ¿preparado el participante? Sí. Bien, cuando llegue a cero. 3, 2, 1, 0. Y empieza su participación desde el ángulo. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien. El tiempo para esta participante es de 21.7 segundos. ¿Cuánto tenemos? ¿El otro juez, por favor? Sí. 22.12. Repito, 22.12. Pues es, ponemos el tiempo de forma temporal, digan qué tiempo y vamos a hacer una revisión, ¿listo? Si hay un reclamo, entonces vamos a ver por bar una revisioncita, a ver si se repite, un segundo. Muy bien. ¿21 qué? 21.7 segundos. Bueno, vamos a revisar el VAR. Chicos, repetimos la ronda del robot de Robot Anglo, por favor. Tenía velocidad preestablecida. Recuerden que tienen que hacer refrescar pantalla, abrir proyecto nuevo para que eso no pase. ¿Listo? Se repite, por favor. Se borra el tiempo y se repite. Ok, listo. Ya estamos. Venga, no se Estamos listos. Muy bien. A mi conteo, por favor, cuando llegue a cero. 3, 2, 1, 0. Muy bien. Para el participante yo tengo registrado 22.5 segundos. Yo registré 22.17. Repito, 22.17. Nos quedamos con tu tiempo, Marcelo. Muy bien, 22.7, muchas gracias a los jueces, muchas gracias al equipo. Una corrección, Juan, 22.17 dijo Marcel. Ah, ok. Sería 22.1. Robot Anglo 4, por favor.
Listos. Un momento, por favor. Tienes que poner nuevo proyecto. Tenías el tiempo, la velocidad preestablecida. ¿Puedes poner la velocidad en 50 como normalmente es, por favor? No puede estar con nada cambiado. Gracias. Muy bien. Por favor, Marcel, si puedes hacer el conteo. Perfecto. Por favor, ¿está preparado el participante? Sí, preparado. Bien, cuando llegue a cero. 3, 2, 1, 0. Y se empieza Robot Anglo 4 a programar, le va a dar play y comienza su ejecución del algoritmo desarrollado. Vamos a ver. Y finalmente termina. ¿Cuánto tiempo tenemos, jueces? El tiempo que tengo registrado es de 26.9. Yo tengo registrado 27.03. Repito, 27.03. Pues entonces, que van haciendo eso, simplemente recordarles, creo que nos vamos con el tiempo de Jorge, ¿cierto? Era 26.9. Qué pena, Jorge. 26.9. Bueno, recordarle a los equipos, vean, cuando se presentan situaciones que de pronto nos toca repetir rondas y eso, nos lo dejan saber de una forma respetuosa y nosotros hacemos las correcciones del caso. Comentarios como los que pusieron en el chat sobran. ¿Listo? Entonces ahí el participante que lo puso, esos comentarios sobran, chicos, porque ante todo el respeto y la sana competencia. ¿Listo? Hay veces que pasan las cosas, ellos refrescaron, ellos pusieron un proyecto nuevo, pero no se les actualizó a que fuera por defecto a 50. ¿Listo? Lo hacemos manualmente, no hay problema. Entonces, esos tipos de comentarios sobran. Y para mantener una sana convivencia en esto, que ya estamos terminando esta segunda ronda. ¿Listo? Muy bien, ¿se puede continuar el siguiente grupo, por favor? Se prepara, por favor, el equipo de Tecnomayor Fauno. Y con este equipo terminamos, ¿no? Así es, terminamos la ronda, ¿no? Con este grupo. El grupo, por favor. Disculpa, ¿cuál sigue? Fauno, de Tecnomayor. No, equipo ya, Tecnomayor. Bueno, ya presentamos. Muy bien, si puedes refrescar la pantalla, por favor. Pones, por favor, compartir pantalla completa, no solo la pestaña, pantalla completa, por favor. Y voy haciendo aquí un paréntesis, le voy a decir a los equipos, vea. Todo este tipo de cosas no es porque uno desconfíe de los equipos, o sea, nosotros tratamos de darle a ustedes toda la confianza del mundo, pero nos ha pasado, hay situaciones en un robot llamado Star, nos pasó que un equipo estaba usando un escritorio remoto,
entonces no sabíamos quién estaba programando, o sea, son cosas que se nos han presentado y por eso, en la medida de lo posible, cuando nos damos cuenta de cositas, tratamos de enfrentarlas. A veces se nos pasan una o dos, ¿qué pasa? Se nos van a pasar cositas para que sepan, pero de nuevo, con el mejor de los tratos, de forma respetuosa, no lo dicen y nosotros tratamos de ser muy diligentes con eso. Entonces ahí les dejo, Jorge. Ok, muchas gracias. ¿El participante está listo? Sí. Muy bien. A mi conteo, por favor, cuando llegue a cero. 3, 2, 1, 0. Empieza Fauno a programar. Y termina, jueces, ¿cuánto tiempo tenemos? El tiempo que yo tengo registrado es de 22.7 segundos. Yo tengo registrado 22.68. 22.68. Nos quedamos con tu tiempo, Marcel. 22.6 en este caso. Muy bien, con esta participación concluimos la segunda ronda. Para lo cual tenemos a los tres finalistas que llegarían a ser, en primer lugar, con 22.1 segundos, el robot Anglo Color One del Team, el robot Anglo. Muy bien, muchas felicidades. Para el segundo puesto, con 22.4 segundos, el robot Ubu de Bolívar Coding. Muy bien. Y el tercer puesto lo tenemos con lo que es 22.6 segundos, el robot Fauno del equipo Tecnomayor. Así concluimos lo que es Colorín y pues les felicitamos a todos los finalistas, bueno, en sí a todos los participantes por su participación. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Jorge, aquí vuelvo a prender la cámara para pegar un saludito a todos. Marcel, unas palabritas. Bien, muy contento pues, de haber participado como jurado en este evento. De verdad que felicito a todos los equipos por el esfuerzo que han hecho. Recuerden que todas esas horas de trabajo con nuestros profesores en el aula, en nuestra casa, a veces se resumen en unos pocos segundos, ¿no? Pero fue el proceso de análisis, de reflexión, de buscar siempre la forma de optimizar. Y recuerden que en esta competencia, pues la idea es la participación, ¿no? Y que de alguna forma u otra, pues esto nos deja un gran aprendizaje para futuros eventos y el trabajo en equipo. Felicitaciones a todos los profesores, a todos los maestros que pues apoyaron a sus muchachos para que realmente pudieran estar el día de hoy acá. Y bueno, mi más sincera felicitaciones para todos. Bueno, y ya, yo creo que ya, Jorge, muchísimas gracias. Vea, una invitación muy especial. Ustedes recuerden que tenemos RoboJam Venezuela, 27 de junio, que va a ser en Venezuela, y a Bolivia lo tenemos en agosto. En agosto. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar ahí presente. Juan, palabrita ya para ir cerrando. Ah, bueno, y los equipos, vamos a oír de los equipos, ¿no, Juan? Sí, pues vamos a darle la palabra a ellos antes de yo dar las palabras finales. Listo, entonces abramos el micrófono a la gente de Tecnomayor primero, que fue el tercer lugar. Vamos con el tercer lugar primero, Tecnomayor. Sí, señor. Bueno, cuéntenos, tercer lugar. ¿Cómo lo vieron? ¿Y lo lograron en esa ronda? O sea, fue su mejor tiempo, pues hicieron muy buen tiempo ahí. Pues difícil, es como un poquito complicado. Yo estoy con mi compañera
aquí desde la casa, y es un poquito complicado como, digamos, mientras pasaban los demás equipos, nosotras íbamos practicando la estrategia y el promedio de tiempo era muchísimo menor a lo que di al final, era como de 20, 21. Pero digamos que como tal los nervios, como la presión, pues uno tiembla mucho y pues lo importante es aprender y la experiencia de ya aprender a manejar. Bueno, felicitaciones a los que no saben, Tecnomayores del Colegio Mayor de San Bartolomé, que es el colegio más antiguo de Colombia, tiene más de 400 años. Entonces, felicitaciones a los chicos de Tecnomayor. Y bueno, vamos con el segundo lugar que fueron los chicos de UBU. UBU ya es un reconocido. A ver. Hola. Hola, Sara, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? La verdad, yo estuve practicando mucho y la verdad fue bastante difícil porque fue como un cambio de código. A cada rato me cambiaban el código por otro y luego por otro y no tuve casi tiempo para practicar bien, como un código en específico. Pero súper bien. Sara, te hago una pregunta, ¿qué edad tienes? 10 años. 10 añitos. Y mira que les ganaste a los chicos de Tecnomayor que son más grandecitos y casi le gana a los chicos del Anglo. Entonces, felicitaciones, Sara. Eso es la competencia y ajá, en la primera quedé tercera y en la segunda quedé segunda. Wow, excelente, me parece muy bien. ¿Tu profe es Alain o Ronald? Ronald. Ronald, entonces un saludito ahí pues para Ronald. Está de jurado. Sí, bueno, entonces un saludito a Ronald que está haciendo una gran labor con estos chicos de Bolívar Coding. Un abrazo y bueno, felicitaciones. Y ahora los chicos de Anglo. El Anglo, a ver, ¿cómo les fue? Primer lugar. Gracias por todo, una experiencia muy chévere. La verdad no me esperaba, pues, respuesta de más de mis compañeros que también lo hicieron muy bien. Y muchas gracias. Bueno, ahí yo creo que Anglo se sacó la espinita, que Anglo ahorita en Bípedos perdió el primer lugar en el desempate. Pero bueno, ahí se sacó la espinita, felicitaciones. Y bueno, ya, Juan, palabras finales. Gracias a todos aquellos que participaron hoy, gracias a los chicos allá del Anglo. Yo sé que hubo una logística muy buena, felicitaciones a Tecnomayor, felicitaciones también a Bolívar Coding en Cali. A todos los que nos siguieron a través de las redes sociales, estuvieron muy pendientes, estuvieron dándole mucho ánimo a sus equipos. Yo sé que pasaron cosas muy chéveres hoy. La competencia, como lo dije al principio, iba a ser muy reñida. Aquellos que quedaron por fuera, pues los animamos a seguir participando. Aquellos que de pronto no alcanzaron a clasificar en la segunda ronda, tienen hasta agosto para seguir mejorando, y así que los esperamos en la segunda edición de Robo Young Colombia 2022. ¿Pero cuándo será? ¿Cuándo es, Mr. Roboto? ¿Agosto qué? 13 y 14 de agosto, sábado y domingo. ¿Listo? Exactamente. Ya las inscripciones están abiertas en la página web. Ya está toda la información para que se inscriban. Son los mismos retos, entonces se pueden ir inscribiendo. Tenemos hasta el 7 de agosto, tenemos un 20% de descuento para que lo aprovechen. Después hasta el 7 de junio. No, hasta el 7, bueno, ya ni me acuerdo. Tenemos 3 fechas de diferentes descuentos, están en la página web, para que vayan, le peguen un mareta. Tenemos 20%, 10% de descuento y precio full. Entonces, para que se animen y participen. ¿Listo? Sí, creo que esa, hasta el 7 de junio, 20%, hasta el 7 de julio, el 10%, hasta el 7 de agosto, la tarifa full. Bueno, Santiago, invite a jugar Fortnite, pues, que ahí están escribiendo en el chat. Bueno, un abrazo a todos y hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.